Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Tecnología y Entretenimiento. Un saludo muy especial para todos y espero se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear imágenes con texto con una herramienta de inteligencia artificial que en estos momentos está en tendencia en todas las redes sociales. Abajo en el primer comentario les voy a dejar el enlace directo de la página oficial de esta herramienta. Y como pueden ver, ya estoy en la página oficial. Y estas son las imágenes creadas por los usuarios en estos momentos. Como pueden ver, son imágenes espectaculares y muy bonitas que podemos crear y también podemos editar para compartirlas con nuestras familias y nuestros amigos. Como pueden ver, ya están creando imágenes con textos alusivos a la Navidad. Vamos a seleccionar una imagen para editarla. De igual manera, ustedes pueden crear las imágenes por medio de algunos prompts. Eso en otro video les voy a enseñar cuáles son los mejores prompts que podemos utilizar para esta herramienta de inteligencia artificial. Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a escoger esta imagen que es alusivo a la Navidad y tiene un nombre de mujer. Le damos clic allí. Vamos a seleccionar esta opción que dice Remis. Como pueden observar, ahí nos sale el prompt de la imagen, pero en este caso lo vamos a editar. Listo, ya que nos gusta bastante esta imagen, pues ustedes pueden seleccionar cualquier imagen. Pues la idea es que aprendan cómo se edita y cómo se le cambian los nombres. Ubicamos el nombre que aparece o el texto que aparece en la imagen. Como pueden ver, el nombre está dentro de las dos comillas. Vamos a borrar ese nombre y escribimos el nombre que nosotros queramos. Para el ejemplo, voy a colocar mi nombre, ¿ok? Y le damos aquí en donde dice Generate. Automáticamente, la herramienta de inteligencia artificial va a empezar a crear la nueva imagen con el nuevo texto que acabamos de escribir. Esta inteligencia artificial nos va a arrojar cuatro imágenes, de las cuales vamos a seleccionar la que más nos guste. Pues en este caso me gusta mucho. Vamos a seleccionar esta, la número 4. Me gusta mucho esta. Y bueno, para compartirlas con nuestros amigos y familiares, solamente le tenemos que dar aquí en esta parte de arriba donde está la flecha. En un video anterior que le está apareciendo en estos momentos, por aquí arribita, le enseñaba que la compartieran de esa manera. Pero hay muchas personas que me han escrito y me han comentado de que le sale un error a la hora de compartir de esta manera. Hay otra opción que dejar el dedo sostenido sobre la imagen hasta que nos salga estas opciones y le damos en descargar imagen. Como pueden ver, ya nos dice que el archivo fue descargado. Nos vamos a nuestra galería y vamos a ubicar la imagen que acabamos de descargar. Como pueden ver, esta es la imagen descargada. De esta manera también se pueden descargar y ya cuando estén descargados en su galería ya les es más fácil compartirlo con sus amigos y familiares, ya sea por WhatsApp o por las redes sociales. Y bueno, amigas y amigos, eso fue todo en este video. Espero les haya gustado. Más que todo hice este video para enseñarle a cómo se descarga, ya que muchas personas en el video anterior, como les dije anteriormente, que me habían dicho de que les salía un error a la hora de compartir estas imágenes. Como pueden ver, hay diferentes imágenes que podemos editar y podemos compartir. Son imágenes muy bonitas y muy espectaculares para compartir en familia. Y bueno, si les gustó este video, pues sencillamente regálenme un buen like, que es totalmente gratis. De igualmente, compartir este video con todos sus amigos y familiares para que también aprendan a crear estas espectaculares imágenes con textos. No se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en recibir la notificación por parte de YouTube. Sin más, me despido. Mi nombre es Edwin Becerra para el canal Tecnología y Entretenimiento. Chao, chao. Cuídense mucho.